Bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, un poco de energía para empezar, muchas gracias. Estoy un poco tocadete de la voz, eh, no es por dormir con el culo al aire, pero <laughs> ojalá hubiese sido por eso, no. Entonces voy a tratar de hacer todo lo posible con la voz que me queda, pero yo creo que vamos a llegar hasta el final. Eh, a mí me toca hablar con vosotros del poder de las palabras. Este es un tema fantástico, fascinante. Las palabras se las lleva el viento. Pero las palabras también pueden mover montañas y probablemente las palabras son las herramientas más poderosas que tenemos para vivir mejor y estar mejor con los nuestros. Entonces es un tema fantástico, muy bonito y espero que lo, que lo disfrutéis. Tenemos poco tiempo, es un tema que podríamos estar hablando toda la vida. Tenemos poco tiempo, así que he condensado cosas muy potentes, sencillas y muy estructurales al mismo tiempo. Y vamos a ir muy al grano porque me gustaría... Que hoy, al salir de aquí, pues, os llevaráis algunas ideas que, que os fueran útiles para darle más potencia a esas palabras y que con esas palabras consiguierais transformar más la realidad que hay a vuestro alrededor en positivo. Para arrancar, empezamos con un experimento muy interesante, fascinante, eh, que se hizo en la Universidad de Washington hace ya muchos años. Es un experimento muy curioso. Cogieron a multitud de sujetos y les hicieron visualizar un vídeo en el cual dos coches colisionaban. Entonces, después de que todos vieran el mismo vídeo con los dos coches colisionando, les hicieron unas preguntas que debían responder por escrito. Una de las preguntas era la esencia del estudio y tenía un poco de trampa, porque ellos hicieron cinco grupos diferentes y en cada grupo hicieron la misma pregunta pero cambiando un poco una palabra. La pregunta era, ¿a qué velocidad crees que estos dos coches han tenido el accidente? Por favor, responde en millas por hora. Hicieron cinco grupos, a un grupo le dijeron ¿a qué velocidad crees, estos dos, crees que estos dos coches han chocado? A otro le preguntaron ¿a qué velocidad crees que han impactado? A otro le preguntaron ¿a qué velocidad crees que han entrado en contacto? Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Efectivamente, las velocidades eran diferentes. ¿no? Según la palabra empleada, la velocidad media que respondía la gente era una o era otra. De hecho, si os fijáis, esto está en inglés, proviene del estudio original. Smash, que es una palabra que es casi como una onomatopeya, pues saca casi 42 millas por hora. Y cuando entras en entrar en contacto, nos vamos a 31 millas por hora, o sea, sustancialmente diferente. ¿no? Este experimento, ¿por qué es importante? ¡Wow! Se pueden sacar aprendizajes de este experimento. ¡Uf! Desde que lo conozco, cada vez saco más. Hoy me enfocaría en uno. El primero es, nos habla. Del poder que tienen realmente nuestras palabras. Nuestras palabras pueden llegar a ser realmente muy poderosas. Porque fijaros, aquí lo que estamos diciendo es que tú ya has vivido una experiencia, que ha sido ver este accidente, la experiencia tú ya la has vivido. Y resulta que según como yo te pregunto, cambio la percepción que tú tienes de esta experiencia. Es fuerte esto. Según las palabras con las que yo te pregunto, tu percepción cambia, ya la habías vivido. Mis palabras tienen un poder, un poder transformador aquí dentro. Hace muchos años estudiábamos el lenguaje desde una perspectiva descriptiva. Entendíamos que el lenguaje era una herramienta para describir la realidad. Pero ahora nos damos cuenta que no, que el lenguaje es generativo. Esto quiere decir que el lenguaje no describe la realidad o no solo la describe, sino que la puede generar. ¿Y cómo generamos realidad con el lenguaje? Lo hacemos primero generando realidad con nuestras palabras en la mente de quienes nos escuchan y cuando hemos cambiado la realidad aquí dentro, entonces la realidad de fuera aumenta la probabilidad de cambiar. Entonces, primera idea, nuestras palabras son muy poderosas, mucho más de lo que nos pensamos, si realmente aprendemos a usarlas. No siempre lo conseguimos, porque no siempre tenemos claro cómo funciona este poder generador. Hoy os voy a dar algunas ideas, ya os digo, muy sencillas, pero muy estructurales, muy esenciales, que es importante tenerlas en cuenta porque nos van a multiplicar el poder de nuestras palabras. Para arrancar, necesito primero daros la estructura de, este, de esta presentación y me vais a ayudar, si sois tan amables, vais a poner, por favor, las dos manos encima de la cabeza, si podéis, por favor. Todo el mundo, muchas gracias. Muy bien. Entonces os voy a pedir, por favor, un, hacer un pequeño experimento. Con la mano derecha empezamos a hacer mucha fuerza sobre la izquierda, mucha fuerza, más, 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 más fuerza, más... Fu ¿Qué estáis haciendo? Hacer mucha fuerza con la derecha sobre la izquierda sería algo así como... ¿Qué estáis haciendo con la izquierda? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Principio importantísimo en la física y que se mantiene en comunicación. El principio dice que ante toda acción hay una reacción. Cuando yo utilizo mis palabras para transformar la realidad, siempre va a haber una resistencia. Entonces es muy importante darnos cuenta que si nosotros queremos multiplicar nuestra capacidad de transformar, siempre necesitaremos tocar los dos elementos de la ecuación. Por un lado, sí, es cierto, podemos trabajar para dar más potencia a estas palabras, que impacten más, que emocionen, que movilicen, que lleven a la acción, pero al mismo tiempo es muy importante tener en cuenta, si no trabajo la resistencia que estas palabras van a encontrar en el otro lado, es como picar en un hierro frío, como golpear un hierro frío. El herrero sabe muy bien que por muy fuerte que le dé, el hierro no se va a doblar. Primero necesitamos que calentar el hierro. Cuando el hierro está caliente, entonces sí puedo empezar a moldear. Mis palabras solo funcionan si hay receptividad del otro lado, y por lo tanto mi estrategia de comunicación si quiero que sea realmente potente, que transforme, necesito tocar los dos ejes. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito del primer apartado y un poquito del segundo, os voy a dar lo que yo creo es lo más esencial, lo más importante. Dos ideas en el primero, cuatro ideas en el segundo apartado. Para empezar con el primer apartado, vamos a ver cómo podemos hacer para disminuir la resistencia en el otro lado de la persona que me escucha a esas palabras que buscan transformar, generar cambio. Um, por favor, los que veis aquí un conjunto de letras, levantad la mano. Conjunto de letras, todos veis un conjunto de letras, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¡Ay, que uno ya se lo sabe! Vamos a ver. ¿Veis números por aquí, por favor, levantad la mano? Muy bien, estupendo. ¿Qué ha pasado aquí, por favor? ¿Qué ha pasado aquí? Un mismo signo en un contexto de letras lo interpretamos como una letra. Ese mismo signo en un contexto de números lo interpretamos como un número, lo cual nos dice que hay un elemento muy importante en comunicación que siempre, siempre, siempre podemos tener en cuenta si queremos incrementar el poder de nuestras palabras. Ese elemento es nuestro amigo el contexto. El contexto cambia drásticamente cómo interpretamos un mismo mensaje. Un mismo mensaje siempre es modulado por el contexto y puede cambiar el significado radicalmente. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar adecuado para lanzar el mensaje. Antes Enrique nos hablaba de esto. El contexto también es el momento adecuado para lanzar el mensaje. Eh, tú no le pides a tu mujer que se case contigo cuando estáis delante de un contenedor de basura. Puedes hacerlo, atenta a las consecuencias. Tú no le pides a tu jefe un aumento de sueldo cuando está cabreado, ¿verdad que no? Podrías hacerlo, pero es preferible buscar un contexto más adecuado. El contexto adecuado es el lugar adecuado, el momento adecuado. También son las personas adecuadas. Tú no das un feedback a alguien cuando hay gente por ahí pululando. Es mejor hacerlo solos, que no haya más gente. Pero el contexto no solo es el lugar adecuado, momento adecuado, personas adecuadas, sino que cuando empezamos a hablar, las primeras palabras con las que solemos introducir un mensaje también generan un contexto. Nos dan un contexto, esto es muy interesante, desde el cual luego vamos a interpretar el resto del mensaje. Os voy a poner un caso eh, práctico de ¿no? esto. Eh, imaginad que, pues, eh, Imaginemos que nuestra pareja eh, un día determinado se da cuenta que hay un comportamiento nuestro que no le gusta mucho en casa, no sé, algo que nos no ha pasado nunca, dejar la tapa del baño abierta, por ejemplo el cajón de los calzoncillos desordenado. Imaginemos que pues, nuestra pareja lo ve y no le gusta. ¿no? Y ya llevamos unos cuantos días pues, con el cajón muy desordenado y ella cada vez que lo ve pues, se va calentando un poquito. Y un día llegas a casa, abres la puerta y tal cual entras por la puerta. Entonces viene tu pareja y te dice, oye, mira, cariño, tenemos que hablar. Todavía no me ha dado el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? De momento todavía no sé de qué me quiere hablar, pero cuando mi pareja me dice tenemos que hablar, ¿en qué modo me pongo yo? Defensivo. defensivo. Me pongo en modo defensivo. ¿no? Primero me voy a poner en modo negación. De entrada lo voy a negar todo. Pero si veo que es innegable el hecho, no, Está en los calzoncillos por ahí hasta entonces me pondré en modo defensa, ¿no? Claro, desde modo defensa ella va a conseguir lo que quiere. No, va a conseguir muchas justificaciones. Yo le voy a explicar que no pasa nada, que por qué lo hice. Que... Pero yo estoy como predispuesto a hacer el cambio que a ella le gustaría. No. Fijaros que Curioso todavía no ha lanzado el mensaje, pero las primeras palabras ya impiden, generan un contexto desde el cual interpretar el mensaje que impide que yo acepte su mensaje. Entonces, oye, esto no lo vamos a decir. Eh, ¿Qué me podría decir mi pareja cuando yo entro en casa? Y quiere pues, que ese, ca ese cajón de los calzoncillos, ahí ella, lo quiere ordenadito, todo bien puesto y tal. ¿Qué, qué, ¿Qué me puede decir? ¿Cómo puede arrancar? ¿Cómo arrancaríais? Gustaría... ¿Cómo Hombre, eso estaría muy bien. Ahí se nos da la sensibilidad femenina muy bien. Eso estaría cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el día? Muy bien. Y ahora ya entramos en el mensaje. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo empezáis el mensaje? Que estás muy ocupado... Ay, sí, sí, cariño, estoy muy ocupado. Pero yo... Yeah. Tenemos que hablar, hombre ya, cariño, <laughs> de una vez. Estás muy ocupado y tal, pero hoy es el momento. Mira, os voy a dar una, os voy a dar una manera de arrancar. Se refleja en el cajón de los calzoncillos. Entonces os voy a dar una, un arranque diferente. Que vais a ver que cambia radicalmente el modo, el contexto en el cual yo voy a interpretar la con el siguiente mensaje. Ella, tal cual yo entro, me ve, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces me lanza un, mira, Enrique, cariño, hoy necesito tu ayuda. ¡Wow! wow. Necesito tu ayuda. Entonces, Enrique, ¿en qué modo se pone? <laughs> ¿Cómo? ¿Tú quieres mi ayuda? Aquí estoy yo. ¿Ha lanzado el mensaje? Todavía no. Lo ha conseguido, Una probabilidad muy alta que lo consiga. Ya me he puesto en modo de aceptación. ¿Lo veis? Entonces, el contexto es muy importante en comunicación. El contexto es lugar adecuado, momento adecuado, personas adecuadas, palabras iniciales adecuadas y eso es previo a cuando viene el mensaje. Os pongo otro ejemplo de manera equívoca, equivocada, de generar contexto eh, cuando lanzamos un mensaje. Es nuestro querido amigo sí, pero. Cada vez que yo te digo sí, pero, ¿en qué modo me pongo yo? En modo. Discusión. Modo discusión. Cada vez que decimos sí, pero. Estamos apretando en el otro un botoncito ahí donde pone modo discusión. Le ponemos en modo discusión. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el otro, cuando yo estoy hablando, no me va a escuchar, porque estamos en modo discusión. Estará pensando en lo que quiere decir. Eso sí, cuando yo termine, muy amablemente, me va a decir un sí, pero. Y entonces ir hablando, yo en ese momento que empiezo a hablar yo ya me desconecto completamente, empiezo a pensar en lo mío, luego le devuelvo un sí pero, vuelvo a hablar, sí pero, 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 nadie escucha a nadie, ¿lo ves Entonces cada vez que tú dices sí pero a alguien, lo que le estás diciendo es, oye, no pienses más en lo que te estoy diciendo, busca más argumentos de lo tuyo. Es una manera inteligente de convencer a alguien, ¿lo ves Entonces nosotros en lugar de trabajar con el sí pero lo que hacemos es lanzamos un sí y, Sí, que además es muy respetuoso, porque el sí lo que significa es sí, tú tienes razón y sí, yo también la tengo. Aquí está la tuya, aquí está la mía. Vamos a ver las dos cómo encajan. ¿Se entiende esta idea? Entonces, primera idea, si nosotros queremos disminuir la resistencia que van a encontrar nuestras palabras ahí al otro lado, en primer lugar, lo primero, contexto adecuado. Vamos a esperar a que sea el momento adecuado, el lugar adecuado y vamos a contribuir a crearlo sobre todo con las palabras con las que iniciamos el mensaje. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Estupendo. Nos vamos a la segunda, a la segunda muy importante también para entender cómo funciona la resistencia al otro lado. Mirad, cuando nosotros comunicamos, siempre, siempre, siempre comunicamos en dos niveles, aunque a veces no somos conscientes de ello, pero siempre estamos comunicando a dos niveles. Por un lado está el nivel del qué, lo que decimos. Por otro lado está el nivel del muy bien, ¿cómo cómo lo decimos, ¿no? Son dos niveles diferentes, explican cosas diferentes y se procesan de manera diferente. Mirad, el qué de qué habla el qué. El qué habla de el asunto, el problema, la solución, la cosa. Está muy claro de qué habla el qué. El qué normalmente lo procesamos de manera consciente. Esto quiere decir que cuando tú y yo estamos hablando nuestra atención consciente suele estar puesta en lo que estamos diciendo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Pero claro, luego tenemos a nuestro amigo el cómo. Un mismo qué puede llevar cómo muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo? El cómo de qué habla. El cómo básicamente habla de dos cosas. El cómo, por un lado, comunica cómo yo me siento muy bien. El cómo comunica cómo yo me siento. Y, incluso más importante que esto, el cómo nos comunica lo que yo pienso de ti. Muy bien, efectivamente, el cómo comunica cómo yo me siento y lo que yo pienso de ti. Uh, esto es muy importante. Y además con un matiz muy importante, que así como con el qué, normalmente lo que hacemos es procesarlo conscientemente, resulta que el cómo lo procesamos de manera inconsciente y el cómo modula cómo se interpreta el mensaje, ¿no? Si yo vengo por aquí y te digo anda, estos apuntes son tuyos, hay un qué y un cómo. Si yo vengo por aquí y digo, anda, estos apuntes son tuyos. <laughs> Mismo qué, distinto cómo, distinto impacto. ¿Lo veis? Entonces, es muy importante entender que nosotros cuando comunicamos siempre siempre comunicamos en estos dos niveles. A mí me gusta decir que cuando comunicamos es como si hiciéramos una canción. Entonces, toda canción siempre tiene una letra, el que sería la letra de la canción, y cuando comunicamos, toda canción tiene una música, el cómo sería la música de la canción. ¿A vosotros os gustan las canciones? ¿Qué es más importante en una canción? ¿La letra o la música? Hay discusión por aquí, hay discusión. Los españoles hemos demostrado durante muchos años que lo más importante es la música, porque íbamos cantando, I want you married, where you no teníamos ni idea de qué iba la canción, la metíamos en el número uno de los 40 principales, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante en comunicación siempre es la música, es mucho más importante. ¿Por qué es más importante? Pues lo vamos a ver de otra manera, esto del qué y el cómo. Es más importante el cómo, la música, porque el cómo en el fondo, como el cómo está expresando mi opinión acerca de ti. El cómo lo que permite es que circule el qué. El cómo sería como el canuto por el que circula nuestra comunicación. Y el qué es lo que circula por el canuto. Si el canuto se hace muy estrecho, ¿qué pasa con el qué? No circula. Podemos tener una tonelada de razones con nuestros argumentos. Pero un solo gramo de mala leche en la relación impide que la tonelada de razones se imponga. ¿Se entiende esta idea? ¿Tiene sentido? Por lo tanto, principio fundamental en comunicación, si queréis sacar el máximo poder de vuestras palabras, en primer lugar hemos visto antes, espera al contexto adecuado, créalo. En segundo lugar, lo que acabamos de ver ahora, pon siempre tu atención en la música antes que en la letra. La música es mucho más importante que la letra. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Muy bien, estupendo. Bueno, entonces nos vamos a meter ya. Hemos visto dos aspectos importantísimos que nos van a permitir disminuir la resistencia al otro lado. Y una vez tenemos en el otro lado una resistencia adecuada que nos permite, la puerta está abierta para nuestro mensaje, ahora vamos a ver cómo hacemos nuestro mensaje todavía más potente. Un aspecto importante para aumentar la potencia de nuestra comunicación es el orden en el que explicamos las cosas parece mentira pero a veces cambiar el orden lo cambia todo para ver la importancia del orden lo vamos a hacer con un pequeño ejercicio que me vais a ayudar vale os voy a hacer una pequeña prueba os voy a enseñar unas palabras de este señor le conocéis sí. un señor que realmente tenía palabras poderosas capaces de transformar la realidad ¿Mm? eh, gandhi Pocos meses antes de conseguir la independencia de la India, hace un discurso muy famoso, muy bueno, y en ese discurso hay dos frases que dijo él, y os las voy a enseñar ahora. Entonces, lo que pasa es que os las voy a enseñar de dos maneras diferentes. Primero esas dos frases os las pongo ordenadas de una manera, luego esas dos frases os las pongo ordenadas de la otra. Y vosotros me vais a decir, ¿de qué manera creéis que lo dijo Gandhi? ¿Os, os apetece? Vamos allá. Entonces Gandhi dijo... Si nos sacrificamos lo suficiente, los, bri los británicos nos darán la libertad. Opción 1. O Gandhi dijo opción 2, los británicos nos darán la libertad si nos sacrificamos lo suficiente. Venga, los de la opción uno, levanta la mano. Ya, uno, dos, tres. Venga, 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 venga. Muy bien. ¿Unos cuantos opción uno? Opción dos, opción dos. Manos arriba, manos arriba. Opción dos, ganadora. Vamos a analizar qué pasa con la opción 1 y vamos a analizar qué pasa con la opción 2. Vamos a analizar cómo nosotros procesamos la información. Si yo te digo, los británicos nos darán la libertad. Esas palabras empiezan a entrar por tu oído. Cuando entran por tu oído, tu mente empieza a generar imágenes. ¿Qué ves en tu cabeza? ¿A quién ves? ¿A ti? ¿Cómo? En libertad. Esas imágenes en la mente generan emoción. ¿Cómo me siento cuando me veo en libertad? ¡Guau! ¡Wow! Ahí hay potencia, hay intensidad, hay una emoción potente, buena. Ahora vienen las siguientes palabras, pero yo sigo conectado a esta emoción. Las siguientes palabras son: si nos esforzamos lo suficiente. Estoy viendo esfuerzo ahora en mi mente. Pero desde qué emoción veo el esfuerzo? Desde la anterior. Con lo cual es un esfuerzo, pero es un esfuerzo llevable, se puede hacer. Miremos el caso contrario. Te digo. Si nos esforzamos y nos sacrificamos lo suficiente, entre las palabras por la oreja, generan imágenes en la cabeza. ¿Qué imágenes? ¿Quién sale en la imagen? Yo, ¿qué estoy haciendo sacrificándome? Cuando me veo sacrificado, ¿cómo me veo? Y entonces tú me dices, mmm, ¿conseguiremos la libertad? Y entonces te digo, mmm, ¿vale? <laughs> ¿Lo veis? Esto lo hemos diseccionado ahora. Pasa en fracciones de segundo. La comunicación es así, pero así es como funciona. Entonces, primer principio muy importante, tener siempre en cuenta el orden. Y empezad siempre cuando vosotros lanzáis un mensaje por lo más positivo. Siempre, por ejemplo, vais a hacer una propuesta. Una propuesta tiene un beneficio, tiene un coste. ¿Por dónde empezamos? Muy bien. Tengo un cliente y le quiero dar una noticia buena y una mala. ¿Por cuál empiezo? Por la buena. Normalmente los equipos comerciales me dicen por la mala, porque entonces voy, le explico la buena, perdón, le explico la mala y luego la buena le dejo buen sabor de boca. ¡No! No es así. Es al revés. Funciona radicalmente al revés. Se te contamina la buena con la mala. Porque la emoción siempre va después. ¿Se entiende esta idea? Muy bien, pues ya tenemos otro concepto. Si nosotros queremos, wey, si queremos aumentar la potencia, siempre empezaremos por lo más positivo. Ahora viene otra idea también muy estructural, muy potente, muy sencilla de entender y que cambia drásticamente el impacto de las palabras. Os voy a explicar un concepto cotidiano y os lo voy a explicar de tres maneras diferentes. La primera vez que os lo explique, os lo explicaré con una palabra y esa palabra va a generar poquito impacto en vosotros, poca reacción emocional, poco movimiento. La segunda vez ya generar alguna cosilla, pero todavía flojito. Y la tercera vez os garantizo, y más a estas horas, que os va a generar unas sensaciones y unos eh, impulsos que os van a empezar a movilizar de alguna manera. Entonces, quiero que prestéis mucha atención porque os voy a preguntar cuál es la diferencia entre la primera manera de contarlo, la segunda y la tercera. ¿Estáis preparados? Sí. El concepto que os voy a explicar es comida. Si yo digo comida, ya alguno ya le genera algo. Pero poquito. Si digo croissant, yo sé que en algunas mentes hay una imagen que empieza a hacerse un poco más clara. Y si yo ahora digo este croissant, recién hecho, chocolate cacao puro deshecho, ese cacao que desprende su olor tan característico, esa textura blandita por dentro, crujiente por fuera, se lo da la mantequilla, esa mantequilla tostadita. Es una textura que cuando tú muerdes se deshace en boca mm. y suelta ese aroma tan particular. <laughs> ¿Cuántos estáis ya salivando un poco, por favor? <laughs> Mucho más impacto ahora, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la primera, la segunda, la tercera? La imagen, ¿dónde está? Los canales también. ¿La imagen, ¿dónde está? Está ahí. ¿Y dónde más está? Aquí. ¿Y qué le pasa a esta imagen a medida que hemos ido avanzando? ¿Cómo la hago más real? ¿La hago más? Sí, señores. Muy bien, muy bien. Una escena mental concreta. La diferencia es mi capacidad de generar en la mente del que está escuchando una escena mental concreta, lo cual quiere decir que el que está escuchando ve a alguien concreto haciendo algo concreto en un sitio concreto, de una manera concreta, en un momento concreto. Nosotros somos los directores de cine de la película que se proyecta en la mente del que escucha. Si cuando yo lanzo una, una, una película soy inespecífico, imaginaos una película que los personajes no se viera bien la cara, que los fondos no se vieran, no impacta, no emociona, ¿se entiende esto? Pero si yo soy muy específico, en muy concreto, el impacto aumenta. Les pongo ejemplos sencillos. Yo puedo utilizar palabras muy bonitas, puedo decir: el amor es tan bonito, bueno, son palabras bonitas, impactan estas palabras, no mucho. Pero yo puedo decir, mira, el otro día que estábamos en una boda, estaban ahí dos abuelitos sentados, y entonces ella se fue, vi cómo se, se iba quedando dormida, dormida, y entonces hizo, clup, clup, y se quedó en el, apoyada en el hombro de él, ¿no? Y entonces él, así sonriente, como mirando a los demás, coge y le da un besito y se queda así sonriente. Oh, ¡Qué bonito es el amor! Ahora sí, ¿lo veis? Yo puedo decir, la libertad es el bien más preciado del hombre podría ser un político con esas palabras, ¿no? Son palabras, suenan bien. Dices qué bien habla este hombre. Genera impacto esas palabras. Habéis visto a alguien concreto haciendo algo concreto de una manera concreta en un sitio concreto en vuestra mente? No, ¿verdad? Sin embargo, puedo decir, puedo decir. Mira, el otro día estaba viendo la tele y entonces en las noticias salía este preso político africano que después de 40 años estando preso se veía como le dejaban en libertad y entonces el tío tal cual salía por la reja de la celda, se hacía como un parón y entonces quedaba así como Parecía como que el tío respiraba el aire y notaba el sol por primera vez después de 40 años en libertad. Hostia, la libertad es el bien más preciado del hombre. Mira, siempre explico el mismo ejemplo y, y se me ponen los pelos como escarpias. Ahora sí que, que impacta. Porque impacta. Estáis viendo a alguien concreto en un sitio concreto de una manera concreta. ¿Se entiende esta idea? Una idea muy poderosa en comunicación. Entonces, lo que hemos dicho es: empieza siempre por lo más positivo si quieres aumentar la potencia. Y lo segundo es: evoca una escena mental concreta. Hasta aquí vamos bien. Estupendo, genial. Mirad, a veces somos auténticos expertos en hacer esto último, a veces nos sale tan bien, pero qué mala pata que cuando lo hacemos mejor, lo hacemos en la dirección incorrecta. Es una cosa que nos pasa muy a menudo. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque si yo, si yo os digo ahora, por ejemplo, le digo a cualquiera de vosotros, oye, mira, no pienses en un elefante verde, estás pensando en un elefante verde automáticamente, ¿no? ¿Cómo es que si yo os digo, no pienses en un elefante verde, pensáis en un elefante verde? Vamos a analizar el proceso, ¿no? El lenguaje escuchado, se procesa, a diferencia de las imágenes, por ejemplo, se procesa de manera secuencial. Quiere decir una palabra detrás de la otra. Entonces, vamos a ver cómo procesamos. No pienses en un elefante verde. Primero entra la primera palabra, que es no. No es algo concreto. No proyecta imagen. Es un concepto abstracto. No hay imagen. Pienses en... Cuando digo no, pienses en... ¿Qué piensas? Piensas en ti pensando. Ah, a pensar elefante ya está viendo elefante verde verde. patapam ya lo tienes te quedas atrapado lo veis es decir no somos capaces de comunicar nada en negativo no se puede y eso nos genera muchos problemas muchas veces porque acabamos comunicando lo contrario a lo que realmente quisiéramos os pongo un ejemplo muy concreto estoy en una comida familiar y entonces veo a un niño que está ahí jugando con un vasito y digo este vasito tanto va a alcanzar la fuente, lo va a romper, lo va a romper, y entonces voy y le digo, oye niño, por favor, mira, no juegues con el vaso que lo vas a romper, hombre. Claro, ¿qué, qué? ¿Ven? le entran las palabras por aquí y dice, que no juegue con el vaso que se puede romper. Romper, es verdad. ¿Qué pasaría si se rompiera? ¿Qué haría la gente? ¿Cómo suena esto cuando se rompe? Es decir, estoy evocando en su mente la escena que precisamente quiero evocar. Si en su mente es evoco... La escena que quiero evitar, la probabilidad de que esa escena ocurra, aumenta. Muy bien. Otro ejemplo, estoy en el gimnasio, ahí dándolo todo, estoy ahí con la bicicleta, chuchu, chuchu, spinning, tra, tra, tra. y el monitor, que es muy majo y además se fija mucho en la gente, dice, uy, este no llega a final de la clase, necesita un poco de energía, un poco de punch, y con toda su buena fe viene ahí y me dice, venga chaval, ánimo, no te rindas. Cuando me dice no te rindas, ¿a quién veo en mi mente? ¿A quién? A mí. ¿Qué estoy haciendo yo en esa imagen mental? Rindiéndome. Cuando yo me veo a mí mismo rendido, ¿cómo me siento? Rendido. ¿Lo veis? O lo típico, las cosas que tiene la compasión, vemos a un amigo ahí que está preocupado, tiene problemas, ¿no? Y tú te acercas para darle un poco de cariño y ánimos y le dices, bueno, no te preocupes. Si te digo no te preocupes, ¿a quién estás viendo en tu mente? ¿A ti? ¿Haciendo que Cuando te ves a ti mismo preocupándote, ¿cómo te sientes? Preocupado. Os pongo una más para que se vea hasta qué punto nos hacemos nosotros trampas, ¿no? Eh, me despierto por la mañana, me voy ahí a afeitar, me voy afeitando, y entonces miro y digo, uh, 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 uh. Digo, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora no comeré más croissants. Y entonces me voy a la oficina pensando, no comeré más croissants, no comeré más croissants, no comeré más croissants. Me paso el día, no comeré más croissants, no sé comer más croissants. ¿Qué tengo en la cabeza todo el día? Croissants, 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 croissants. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy programando para convertirme en una máquina devoradora de croissants. O sea, cualquier cosa que pase por ahí que se parezca a un croissant, le, le voy a pegar un bocado. Es inevitable. ¿Lo veis? Eh, estos errores, que aquí los explico un poco en coña... Nos pasan a nosotros, pero les pasan a los profesionales de la comunicación también. Os pongo algún ejemplo, más marketiniano, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un detergente, y han cambiado el eslogan, detergente claro, su eslogan es muy ecológico, perdón, ecológico, pero muy eficaz. Detergente claro, ecológico, pero muy eficaz. ¿Qué estoy comunicando yo de los detergentes ecológicos? ¿Cuál sería la manera correcta de abordar esto? Me gusta, otro matiz más, venga. Me gusta, otro matiz más. La, la comunicación es una suma de sutilezas. El, el comunicador realmente potente, la diferencia con un comunicador que no lo es tanto, vais a ver que es una suma de pequeñas chorradillas. Aquí lo perfecto hubiese sido decir, muy eficaz, punto, ecológico. ¿Se entiende esta idea? O, por ejemplo, galletas, María, el sabor de siempre, 50% menos de grasas saturadas. Cuando yo te digo, esta galleta tiene 50% menos de grasas saturadas, ¿qué estás visualizando? ¿Cuántas grasas? 50%. O sea, no tiene nada que ver con lo que te están diciendo. Y, sin embargo, produce el efecto contrario al que ellos buscaban. Entonces, la, la, el aprendizaje aquí es que cuando nosotros evocamos escenas mentales concretas en la mente de la gente para que nuestras palabras tengan potencia, lo que vamos a hacer siempre es evocar lo que queremos y nunca lo que no queremos. Evoca siempre lo que quieres y nunca lo que no quieres. ¿Mm? Esto tiene su chicha. ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque la mayor parte de las veces... Que no conseguimos las cosas que buscamos es fundamentalmente porque en el fondo no sabemos lo que queremos, sabemos lo que no queremos, sabemos lo que queremos evitar, pero no tenemos clara en nuestra mente lo que queremos realmente. Entonces el proceso de generativo del lenguaje siempre empieza en mi propia mente. Primero en mi propia mente genero aquello que quiero que ocurra en la realidad. Cuando ya lo he generado en mi mente, y solo entonces cuando lo tengo claro mis palabras van a reflejar lo que yo quiero. Y cuando mis palabras reflejan realmente aquello que yo quiero y llegan al oído de otro en su mente sí va a aparecer esa imagen concreta de lo que quiero y la probabilidad de que eso ocurra aumentará, pero solo entonces. Por favor. Pero muchas palabras o son ya que por ejemplo, eh, que dijiste lo del niño y lo del vaso. ¿Cómo se lo dirías para que Al niño le puedes decir, "Mira, chaval, ¿has visto esa pelotita tan divertida que hay ahí?" Ah. Vete a jugar un ratito. Mira, mira, te pegamos unos chutes. Pero está muy bien tu duda, está muy bien porque lo que estás reflejando es, ostras, Enrique, estos son patrones que tenemos muy arraigados en la mente. Y es así. Eh, cambiar las palabras, lo más bonito de cambiar las palabras, ¿sabéis qué es? Que para cambiar tus palabras necesitas cambiar qué? Tu forma de pensar. Eso es lo más bonito de trabajar el lenguaje. Yo trabajo, asesoro a muchas personas a desarrollar su capacidad de influencia, su comunicación. Y cuando vienen a mi consulta, siempre vienen, digo, bueno, ¿qué les gustaría conseguir? Y entonces me dicen, bueno, me gustaría que este equipo de aquí fuera capaz de no sé qué, y esta área del, de este departamento consiguieran tal, y luego este tipo, este tipo me gusta. O sea, el dedo va para afuera. Lo bonito del proceso es que en cuanto empezamos a trabajar y hablar, ese dedo empieza a hacer así ya veo, ya veo, ahora empiezo a entender lo que está pasando por aquí entonces muy buena, muy buena pregunta, muchas gracias muy bien, terminamos con un último una última herramienta muy importante muy estructural que os va a ayudar a dar todavía más potencia a vuestras palabras eh, es muy importante que aprendamos a identificar unas palabras que solemos emplear para motivar y el problema no es solo que no motivan, el problema es que encima desmotivan. A esas palabras yo los he llamado falsos amigos de la motivación. ¿Eh? Cuando estudias inglés, te explican los falsos amigos del inglés, que son palabras que en inglés suenan muy parecidas al español. Entonces tú la utilizas pensando: mira, ya tengo una palabra más que me sé, porque debe ser lo mismo y no es lo mismo. Tú ¿no? dices: I am constipated, porque quieres decir estoy constipado, y estás diciendo estoy estreñido. ¿Vale? Pues en, en comunicación nos pasa lo mismo con un grupo de palabras. Las palabras, atención, ahí son las siguientes: son hay que tenemos que deberíamos tenemos que hay que deberíamos. ¿Cuál es el problema con estas palabras? Si viene tu jefe a motivarte un día que el tío se está animado y dice: voy a ser de buen jefe, voy a motivar a mi gente. No. Venga va y entonces se acerca por ahí. Y te dice, venga, chaval, venga, ánimo, que tenemos que lograr los objetivos. ¿Qué tipo de imagen está proyectando en tu mente? Cuando nos dicen tenemos que algo, obligación, obligación. ¿qué estáis viendo? Una carga. una carga, muy bien, lo habéis dicho muy bien, una carga. Las palabras tenemos que, hay que, deberíamos, hace que mi mente empiece a generar imágenes tipo carga, peso, esfuerzo. Cuando yo veo esas imágenes, ¿cómo me siento? La energía baja. En lugar de motivar, estoy desmotivando. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Qué podemos emplear en su lugar para motivar? Podemos, podemos. Muy bien, podemos emplear los auténticos amigos de la motivación. Los auténticos amigos son: queremos, vamos a, podemos. ¿Qué pasa cuando tu jefe te dice: venga, va, que vamos a conseguir los objetivos? ¿Qué estás viendo? El resultado. Efectivamente, los auténticos amigos nos muestran el resultado, hacen que nuestra mente se ponga a generar imágenes de resultado, mientras que los falsos amigos nos hacen generar imágenes de esfuerzo, con lo cual unos te dan energía, otros te quitan energía. Oye, por cierto, ¿cuántas veces al día os decís a vosotros mismos, tengo que, no sé qué? <risa> 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 ¿Y qué pasa cada vez que yo me digo a mí mismo, tengo que? Tú pasas por tu casa, ves los platos ahí que están sucios y dices, tengo que fregar los platos, ¿no? Obviamente no los friegas ahora. Bueno, al cabo de un rato vuelves a pasar, vuelves a ver los platos, tengo que fregar los platos. Al cabo de un rato vuelves a pasar, tengo que fregar los platos. Todavía no has tocado un solo plato. Ya estás roto. Estás reventado. Mucho cuidado con las palabras. El poder de las palabras tiene que ver con... El impacto que generamos hacia afuera, pero las palabras también generan cierto impacto hacia adentro. Si a lo largo del día tú te hablas de esta manera, tu energía va a subir o va a bajar. ¿Mm? Muy bien, ¿se entiende esta idea, los falsos amigos? Pues bien, con esto finalizamos este bloque. ¡Uy, ¡Uy! 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 Se ha embalado esto. Con esto finalizamos el bloque. Aquí tenéis las cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido, por un lado, cómo disminuir la resistencia que encontramos en el otro lado. Eso lo hacemos trabajando el contexto adecuado. Lo hacemos manteniendo nuestra atención en la música. Por otro lado, lo que podemos hacer también, podemos aumentar la potencia de nuestro mensaje, como lo podemos hacer empezando siempre por lo más positivo, evocando una escena mental concreta, siempre lo que queremos, nunca lo que no queremos, y en lugar de usar los falsos amigos, emplearemos los auténticos amigos. Son ideas muy sencillas, pero son muy estructurales, van a la esencia del tema. Estáis por ahí sacando fotos, sacad fotos a placer, y los que queráis profundizar más en esto... Eh, podéis adquirir, han venido aquí las compañeras de la editorial, eh, mi último libro, Tocar con Palabras, donde encontraréis estas ideas y muchas más y con mucha mayor profundidad. Un trabajo continuado con el libro os va a permitir poco a poco ir desarrollando esa capacidad, ese potencial innato que tenemos todas las personas para comunicar y mejorar las cosas a través de nuestras palabras. Así que, con esto y un bizcocho, muchas gracias.